Ahorita dos. Usted Gracias, decide. Presidente. Son dos reservas que le pido se integren íntegras al diario Los Debates. Así será. El presupuesto de egresos que se aprobó para el siguiente año, al igual que el del año pasado, que va corriendo en estos momentos, son los presupuestos más altos en la historia del país. El presupuesto que aprobaron es de 4.7 billones de pesos. Ha habido todas las facilidades a este gobierno para que se ejerza un presupuesto de egresos descomunal, un presupuesto de egresos que cobija gastos suntuarios, que no implica austeridad republicana y que sin duda gravita en los bolsillos de los contribuyentes. Son, con Peña Nieto, los presupuestos más altos de la historia de México y, sin embargo, la economía del país sigue estancada, en gran parte por una reforma hacendaria que ha resultado depredadora para la economía del país, para los sectores productivos, para las amas de casas, para los pequeños contribuyentes, para los agricultores, para los profesionistas. Y esta reforma hacendaria que ha venido a dotar al gobierno de recursos fiscales se complementa con una deuda pública monstruosa. Lo hemos señalado reiteradamente. Para el próximo año habrá un endeudamiento del país de 1.850 millones de pesos cada día del año 2015. Pero estos gastos y estos recursos que se financian con el endeudamiento, en gran medida, son para dilapidarse en gran parte en organismos que han resultado auténticos elefantes blancos, que no le resuelven nada a los ciudadanos en su vida cotidiana y que han venido a crear burocracias doradas, parasitarias, que no resuelven problemas y que se postran ante el Ejecutivo. Yo daré algunos ejemplos. El IFAI, casi 900 millones de pesos. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la fallida reforma educativa, 1.000 millones de pesos, 1.020 millones de pesos. Pero también la propia Comisión de los Derechos Humanos, que esperemos mejore ahora con el nuevo presidente, tiene un incremento de 50 millones de pesos, ahora 1.466 millones. Pero hay otros conceptos que verdaderamente son insultantes, como la Oficina de la Presidencia de la República, casi 2.300 millones de pesos de la Oficina de la Presidencia de la República. ¿Cuántos municipios, cuántos ayuntamientos de los que hoy esperan migajas con el presupuesto de egresos podrían beneficiarse si esta partida de la Oficina de la Presidencia de la República se distribuyera en los municipios del país? Seguramente no tendrían que haber presidentes municipales ofreciendo comisiones, bonos, moches para esperar algunas migajas del presupuesto. Pero además, cuando revisamos que sigue las partidas y los gastos, como en el avión presidencial de 7.500 millones de pesos, que efectivamente lo adquirió Felipe Calderón, pero que lo ha continuado pagando y que lo va a usufructuar Enrique Peña Nieto. 7.500 millones de pesos el avión presidencial, más 1.000 millones de pesos de la remoción, de la remodelación del hangar. Vuelve otra vez la pregunta: ¿cuántos municipios,
¿cuántos ayuntamientos se beneficiarían de la partida del avión presidencial? ¿Cuántos se beneficiarían si la partida de la oficina de la Presidencia de la República se redistribuyera? Pero siguen los gastos faraónicos, como las pensiones a los expresidentes, de la que se ha hablado, y sigue también otras partidas, como es la flotilla imperial del presidente de la República, donde contará con helicópteros nuevos para cubrirlo. Por esa razón, nosotros presentamos estas reservas para que se eliminen los gastos suntuarios, para que se elimine tanta corrupción y esta cleptocracia, este gobierno de corruptos que hoy gobierna el país, para que no salgan recursos como de la partida esta de la Presidencia de la República de casi 2.300 millones para triangular en operaciones dudosas o en contratos con prestanombres como Hinojosa, la adquisición de bienes, la nueva Colina del Perro, que es hoy la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, de 86 millones de pesos. No a la corrupción, no a los moches y no a estas partidas en el presupuesto de egresos. Es cuanto. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.